juego. Mira. Hola a todos, bienvenidos al canal y a un nuevo vlog. Está amaneciendo, llevo aquí desde las 4 y media, son las 7 y algo ahora, las 7 y cuarto. Y perdí una lubina de las grandes, la asusté porque vino justo hasta la orilla detrás del señuelo y me vio. Y como os digo, se ha asustado, pero era de las grandes. Así, a simple vista, tendría que andar con los 2 kilos largos. Y nada, después una más, otra pequeña, que venía detrás del señuelo, igual quizás fue demasiado grande el señuelo para ella. Pegó el intento, pero ha fallado. Y he visto pulpos, hay un montón de pulpos, pero en una zona que tiene mucha roca. Es un pequeño lago aquí rodeado de unas cuantas islas. Y en el pasado había bastante pesca, ahora veo que solo hay alguna lubina. Sargos y otro tipo de peces no he visto. Pero bueno, puede que sea el día porque está el agua demasiado planchada. Nos vamos a por un café y seguimos después. No me da tiempo, se va la cámara apagada. Mira. Ajá, una vaca que está en una vaca. Pero dime, ¿no? Vamos a subir a la salache. A papi me haga así. Mamá me haga así. ¿Quién será? ¿Nato? ¿Eh? ¿Le soltaron? ¿Eh? ¡Al agua! ¿Se ha ido? Una cota, opa, se ha soltado. Qué enorme. Como tienen un peligro estas piedras, te quedan aquí los cachitos. Seguimos avanzando. Opa. Aquí no están dronando, ¿te caes? Parecen cuchillos. Quieta, quieta. Qué pedazo de vacas hay por aquí. Quieta.
picado otra vaca esta grande. Vacas XXL. Quieto. Qué bonita eres. Vamos a ver allí en la roca esa grande. Algo habrá el acecho detrás de la roca. Si se levantara un poco más de aire y hiciera algo de espumita, tendríamos algún salto seguro. Aunque hay muy poca profundidad, pero oh, eso ha sido la vaca. Si se ha pinchado, no creo que vuelva, pero bueno. Otra vaca. ¿Ves? Había enganchado dos. Quieta. Que no quiero que me la líes. Suelta el agua. Bravo, chica. Se ha volcado bien. Y tengo que seguir a ver si consigo llegar a la otra zona y ver qué hay detrás, sea alguna playa o algún sitio interesante para venir otro día a pescar. Lo malo es que hasta llegar aquí pierdes mucho tiempo en la roca, sobre todo andando despacio. Y para venir por la mañana temprano, qué susto me ha dado. A oscura es un poco difícil. ¿Más? Llévala para acá. Bueno, pues he encontrado este pasillo, que es una pasada. Es como ir de paseo con las cabras montesas. Pero es mucho menos peligroso que por afuera. No lo veía porque estaba aquí escondido. Es como un pequeño canal. Y ahora sí que llego aquí a la zona donde quería, sin ningún problema. Y vemos que nos espera. Posiblemente roca y más roca. No está mal. No está nada mal. Vamos a ver. Que nos espera por aquí a ver si sacamos algo en condiciones.
hay profundidad del sol. Parece que voy a meter algún vinilo o algún jig. Tenemos algo. Ah, se ha saltado, qué mierda. Ah, no, 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 no tenemos, no tenemos. Eli, pececillo. Una pequeña mema. Όχι, όχι. Θα το απελευθερώσουμε τώρα, αμέσως. Δες.